over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Buenas señores, bienvenidos un día más a Me la Pela YouTube. En esta ocasión vamos a traer una guía, una gameplay de Alain, el nuevo campeón adquirido en el reciente Codex. Vale, aquí tenemos las arcanas, 10 de atrocidad, 10 de guerrilla, 10 de garra del dragón. Queremos que, pues, buscar la probabilidad de crítico con sus golpes básicos. Por lo tanto, vamos a empezar analizando el tema de su pasiva. Dice, el ataque normal de Alain consta de 7 golpes en 4 fases y no le afecta la velocidad de ataque. Cada ataque deja una acumulación de marcas y hace daño físico, daño mágico y, fíjense ahora, por último, a la última hace daño verdadero, ¿vale? Dice, los primeros 6 golpes combinan daño físico y daño mágico, los están viendo, lo morado es mágico, lo segundo físico y el último blanco era el daño verdadero. Y después lo que dice es que al usar la primera habilidad, cuando cargas la pasiva, realizas una serie de ataques que te regeneran un porcentaje de vida, ¿vale? Y también proporciona un 4% de perforación de armadura. Aquí tenemos la primera habilidad, golpe meteórico. El baile de espada de Alain consta de 9 golpes en 4 fases, ¿vale? Hace daño físico y daño mágico en los primeros 7, lo estamos viendo, físico, físico, mágico. Y el último, el que utiliza las dos espadas, daño verdadero, que es ese blanco, ¿vale? La primera también sirve para stunear si no has cargado la pasiva, ¿vale? La segunda es simplemente un daseo que causa un poco de daño y cesea momentáneamente, ya lo acaban de ver. Y la ultimate, eliminación oxidua, sí. Alain desaparece en el enemigo, le causa daño verdadero, daño físico obviamente, fíjense ahora. Y le proporciona un escudo, es lo último que pongo ahora, ¿vale? Le proporciona un escudo, todo depende, si se lo tira a un enemigo le hace daño verdadero, o sea, daño físico, y le proporciona un escudo a él. Pero si se lo tira a un aliado, sabemos que Alain se lo puede tirar a un aliado, le... aumenta la velocidad de movimiento un 50% y el daño causado en la definitiva por 3 segundos, ¿vale? Vamos a empezar ahora con la gameplay. Voy de jungla en esta ocasión, ¿vale? La build puede ser... Antes que nada decirles que prácticamente soy un novato, obviamente, con este campeón, es recién salido y quería traerles una guía. Obviamente puedo mejorar, las arcanas a lo mejor también se pueden mejorar, la build se puede mejorar. Ahora, mientras tanto, es ir probando, ¿vale? Vamos a analizar un poquito, fíjense, cargo la primera y los 7 golpes que doy, ¿vale? Después de la pasiva de la primera. Recuerden que hace Alain, hace con la primera daño mágico y daño físico a la misma vez. Y por último, el último golpe es daño verdadero, ¿vale? Cargas la pasiva de la primera después de dar 3 golpes básicos, ¿vale? Das 3 golpes básicos y si se fijan en la barra que tiene debajo, carga y se pone azul la primera habilidad. Fíjense ahora, 1, 2, 3 y ya tiene la barra azul, ¿vale? Cuando le das con la barra azul, hace esa serie de golpes, ¿vale? Los 9 golpes, en el cual el último, recuerden que es de daño verdadero. Empiezo por el rojo para realizar el primer ganqueo en la línea de la Abyssal Dragon, ¿vale? Como bien comento, todavía soy bastante, bastante novato con este campeón. Después de haberlo jugado dos, tres partidas creo que fueron, llego a la conclusión de que, bueno, es un buen campeón para counterear a lo mejor tiradores si llegan en una composición con dos tiradores, pero no lo situaría dentro de los héroes más rotos ni lo banearía de momento, ¿vale? Creo que está un paso por delante de los que siempre estamos baneando y seguirá siendo así durante un tiempo, ¿vale? Aquí chaseo muy mal a Valheim hasta prácticamente su base, tiro ultimate, pienso que lo iba a matar, pero fíjense, me ralentiza, me da la torre y acabo muriendo, ¿vale? Un error de principiante que no deben cometer. Como bien digo y bien he dicho al principio del vídeo y lo voy a repetir muchas veces, obviamente necesito mejorar muchísimo con este campeón. Simplemente quería traerles eso, una guía con las pasivas, con las activas del campeón y analizando un poquito todas las habilidades que tiene y contra quién es bueno este campeón, ¿vale? Como digo, por el kit de habilidades que lleva,
Pone que guerrero, pero sirve bastante de asesino, por lo tanto de jungla yo creo que se le saca más potencia. Le quieres potenciar los críticos, les compras una clave de Santi, ¿vale? También tienes que comprar algún ítem defensivo para que aguante. Recuerden que la pasiva también de la primera le restaura vida, ¿vale? Después de los 16 golpes, 16 acumulaciones. Fíjense ahora, tiro la primera. Y la primera, como digo, vale, ultimate a Valheim. Voy a ver si lo mato. Lo acabo matando, cargo la primera. Lo bueno de Alain es ir cargando la primera, ¿vale? Ir estompeando con la primera. Cuando utilizas la pasiva de la primera, esa, no puedes moverte, ¿vale? No puedes frenar la habilidad a no ser que tengas la segunda. Aquí me como el muro y voy a morir. Tiro el talento de jungla para intentar huir. Se tira el congelar, Lu. No sé por qué se tira el congelar. Pienso que puedo huir, pero nada, tiene muchísimo rango de movilidad, Lu, y me acaba matando. Lo que bien decía, cuando cargas la pasiva de la primera y la utilizas, ¿cómo se llamaba la habilidad? Déjenme analizarlo un momento. Vale, cuando carga golpe meteórico, vale, cuando activas la pasiva y da toda esa serie de golpes, ahora lo usaré, vale, ahí lo estoy usando. Fíjense, cuando da toda esa serie de golpes no puedes interrumpirla, vale, como he dicho anteriormente. Solo la puedes interrumpir si tienes la segunda habilidad cargada, vale, si tienes la posibilidad de utilizar el daseo de la segunda. El daseo de la segunda lo puedes utilizar hasta dos veces, vale, dos veces, o sea, tiene un cooldown relativo. Utilizas una vez, fíjense, y en dos segundos vuelvo a poder utilizarla. Y después tienes 10 segundos de cooldown en early. Vale, así que cuidado, yo guardaría siempre un daseo de la primera para entrar con la primera, golpear, usar la ultimate en el tirador y guardar la segunda para escapar o para acabar rematando, ¿vale? Fíjense cómo alterna daño físico con daño mágico, ¿vale? Daño mágico es cuando saltan los números morados y daño físico es cuando saltan los números rojos y el daño verdadero es cuando salta el número blanco, ¿vale? Cuando golpeo y salta blanco es daño verdadero. Fíjense arriba, hay mucha presión arriba, pues voy a empezar a rotar. Farmé mucho con este campeón, que en late revienta bastante, pero como bien digo, tienen que saber cuándo lanzarse con la ultimate. Fíjense ahora, me lanzo con la segunda, ralentizo el primero, primera para ralentizar también, ultimate, lo acabo matando, focus a Jinar, acabo matando a Jinar, el CCO de Illumia me viene perfecto, utilizo el talento de jungla y me llevo la triple kill. Vale, lo que les iba a comentar es, el combo puede ser... entrar con la segunda, porque ralentizas, ¿vale? Ya recuerden que la segunda, el pequeño daseo ralentiza un segundo, ¿vale? Tú entras con la segunda, le golpeas con la primera, sí, a mí me gusta este combo, ¿vale? Recuerden que también pueden, fíjense, la ulti en los aliados, fíjense, ahí me tiré la ulti en Telanas, le incremento la velocidad de movimiento y el aguante, ¿vale? Sí, me quería tirar la ulti en Valheim, pero no tenía rango y acabé tirándomela encima de Telanas. Con Alain pueden estaquear la pasiva sin tener que golpear a un enemigo, ¿vale? Ni a un enemigo ni a un minion. La pueden estaquear en el mismo aire, ¿vale? Entonces puedes cargarla en la propia jungla, ¿vale? Te escondes en un arbusto, estaqueas la pasiva, es decir, le das al aire como... ¿Qué otro campeón se podía? No, ahora no lo recuerdo, pero hay otro campeón que en el que puedes estaquear la pasiva en el aire, ¿vale? La estaqueas, como digo, te escondes en un arbusto y coges al tirador y lo revienta, ¿vale? Le das el golpe del combo de la primera, ultimate cuando él te vaya a tirar la habilidad, ¿vale? Intenten guardar la ultimate en el momento en el que el enemigo crean ustedes que le va a tirar su ultimate, ¿vale? Porque evitan su daño y prácticamente entonces sí que lo ha sentenciado. Vale, aquí vuelvo a subir para arriba, viendo el mapa, viendo que están reventando en la línea del top, mi equipo no sé qué está haciendo arriba, pues decido, en vez de arquear abajo, ganquear a un Lugo es prácticamente inútil, pues me piro para arriba, ¿vale? Aquí voy a intentar, fíjense, la primera ralenticé, ultimate, evité su ultimate y lo voy a acabar matando, ¿vale? Perfecto la kill aquí. ¿Se fijaron la primera? No pude cancelarla porque ya la tenía activa y no tenía el daseo de la segunda. El daseo de la segunda no tiene mucho alcance, ¿vale? Así que tengan cuidado porque con este campeón te vas a comer muchísimos muros como no tengas controlada el alcance de la segunda. Vale, fíjense. La primera, como bien mostré al principio del vídeo, en los pequeños cortos en los que explicaba las activas, las pasivas y cada habilidad, la primera, cuando cargas la pasiva... De la primera puedes hacer esos 9 golpes, ¿vale? Pero si no la tienes cargada, lo que hace es dar un pequeño golpe así y lo lanza para el aire. ¿Lo vieron? Ahora ultimate de nuevo y lo voy a matar. Bueno, se queda la kill y Lumia, un buen KS, pero bueno. ¿Se dieron cuenta cómo lancé para el aire a Valheim? Fíjense, no puedo cancelar la segunda, la primera, ¿lo vieron? Vale, pues a veces es bueno entrar simplemente con la primera sin cargar para lanzarlo para el aire. Luego utilizas la segunda, lo vuelves a silenciar, le das unos cuantos básicos, ultimate y luego lanzas la primera. Es complicado, ¿vale? Este héroe requiere práctica. Es un héroe bueno, ¿vale? Contra determinadas composiciones, como bien dije antes, de tiradores o de amados, porque a los tiradores prácticamente los one-shotea, ¿vale? Ultimate se parece un poco a Seal en cuanto a la ultimate. Aquí no sé lo que hace Lumbur, la verdad es una ida de olla.
Se queda el azul, pero bueno, tampoco es que necesite azul yo. No va con maná, va con cargas, como bien he dicho anteriormente. Por lo tanto, no lo necesito. Aquí me empiezo a hacer el aviso, mi equipo está durmiendo, cómo no. Vale, Alistair está ahí intentando cogerme. Me lanza la ultimate, pero se queda vendidísimo, fíjense. Me tiro la ultimate, no le hago nada porque ya lo habían matado a por Jinar y lo acabo matando. Ahí sí me llevo la kill. Alain se caracteriza también mucho por los ataques básicos, ¿vale? O sea, tú lo que buscas es maximizar el daño crítico con los ataques básicos. ¿Por qué digo eso? Porque la habilidad de la primera no hace tanto daño, ¿vale? En late sí, en late pega muchísimo, pero en early, fíjense, ahí saltó 1600 de daño verdadero. Fíjense ahora, Daseo, primera para ralentizarlo, ultimate, ahí me quitó un montón de vida, pero es que fíjense el escudo que me da la ultimate al terminar y lo acabo matando. También me ayudó bastante Telanas ahí con el golpe que le dio con la ultimate, pero yo creo que lo hubiese matado. Recuerden que cuando utilizas la ultimate y caes en el enemigo, cuando te metes en la sombra del enemigo y termina la ultimate, te proporciona un escudo, ¿vale? Un escudo que dura bastante y te da bastante aguante, ¿vale? Si se lo tiras a un aliado, le incrementas la velocidad de movimiento y el aguante también. Y cabe destacar, que está gracioso, es simplemente un dato, y es que la ultimate de Alain la puedes combinar con la ultimate de Zeniel y te teleportas con él. Es una cosa curiosa, ya la probaré más adelante, pero tiene que estar gracioso, ¿vale? Cuando Zeniel tira ultimate, tú te tiras la ultimate a la misma vez encima de Zeniel y te teleportas con él al lugar del objetivo. Es como es como utilizar a Rowie, ¿vale? Que te teleporta al umbral donde te deja su ultimate, pues lo mismo con Zeniel. Es bastante gracioso, habrá que probarlo, ¿vale? Seguimos farmeando jungla, seguimos farmeando. Recuerden, necesita bastante escalado este campeón. En early no pega casi nada. Fíjense cómo ya están saltando muchísimo daño y muchísimos críticos. Lo bueno que tiene Alain, lo bueno que tiene, fíjense, ultimate sobre Valjean, miren el escudo que me tiro, miren el daño que le hice, miren el daño que le hice. Ahora focus a Elandor, le tiro el talento de jungla y lo ralentizo y no se puede mover. Vale, ahora voy a ir a por Alistair, me tira ultimate, pero yo creo que aquí lo acabamos matando. Me lanzo a Daseo primera, lo lanzo para el aire y fíjense, es que ya empiezan a saltar muchísimos críticos. También es porque voy super fed, ¿vale? No piensen que eso es que el campeón está excesivamente roto, porque yo, opinión personal que les doy, es que el campeón, para mí, para mi gusto personal, no está excesivamente roto. Está fuerte, pero no es tan difícil counterear, ¿vale? Desde que haya una composición bastante tanque, no creo que tenga mucho que hacer su ultimate, ¿vale? Yo creo que la ultimate debe hacerle el focus a tiradores, e incluso a tiradores hay momentos en los que no es tan determinante como la ultimate de Sil. Fíjense ahí el daño que hago otra vez, me voy para atrás. Tiene dos taseos, recuérdenlo, si puedes ahorrarte los taseos para huir, mejor que mejor, o para acabar matando, ¿vale? Pero ya les digo que no tiene mucho alcance su taseo, por lo tanto hay veces que te ves muy vendido. No entren con la ultimate si no es necesario, ¿vale? Yo lo que recomiendo es golpear primero unos cuantos básicos, estaquearlo, ¿vale? Estaquear la pasiva de la primera. Con la segunda ralentizar, tirar ultimate cuando crees que él te va a tirar la ultimate y si no cuando estés tocado, y guardarte una segunda habilidad para huir, ¿vale? Fíjense, aquí me tiro con la ultimate, pero es que lo acaban matando Illumia todos y casi muero con la bobería. ¿Por qué? Pues porque me tiré la ultimate, Illumia se los acabó cargando, no me proporcionó escudo y la torre me tarjeteó. Vale, simplemente fue un fallo mío, no calculé, pero bueno, acabamos escapando con vida, ¿vale? He cortado del vídeo todos estos momentos de retroceso, ¿vale? Para que sea un poco más ameno. El campeón este lo ven baneable. Yo particularmente, como he dicho bastantes veces ya en el vídeo, yo no lo banearía, a no ser que haya determinada composición. A lo mejor quieren jugar un Elandor jungla y una Kafeni tirador en la línea de la DC. No es una composición recomendable, dos tiradores, pero bueno, imagina que se da el caso. Pues sería recomendable que tu equipo se cogiese, por ejemplo, de jungla un Seal y de un solo laner a Alain. Imagínense, dos ultimates que son interjeteables, dos ultimates que destrozan a un tirador. Fíjense, talento de jungla para ralentizarlo, escudo, me tira su ultimate, pero nada, está muertísimo. Hombre, aquí se da SEA, a ver, vale, y lo acabo matando. Se da SEO. Counter de Alain. Vale, counter de Alain. Sinceramente, ahora mismo yo veo muy fuerte, mucho más fuerte que Alain. Veo a la Hiena, veo a Riktor como solo laners, ¿vale? Y como jungla, veo incluso a Elandor por delante de Alain, porque tiene mucho más velocidad de farmeo en early. Fíjense aquí el daño que proporcioné. Buenísimo. Aquí casi muero porque fallo todas las habilidades. Tiro el talento de jungla y el daseo para acabar rematándolo, porque casi muero. Muchos fallos en ese momento, ¿vale? Como bien comentaba, creo que hay junglas más potentes que Alain. Creo que hay solo laners más potentes que Alain. No deja de ser un buen pick, ¿vale? Pero sé que en Asia no se está priorizando este pick como,
como uno de los más rotos, ¿vale? Se juega, pero no se juega tier S, ¿vale? Tier SS ni tier S, creo que es tier A. Por lo tanto, no se vuelvan locos cogiendo a Lain porque es nuevo y como lo nuevo suele salir roto en Arena of Valor, nos tienen acostumbrados a reventar el meta con los nuevos campeones. Pues en este caso, no creo que lo hayan reventado, ¿vale? Simplemente creo que es un campeón que está bien balanceado, es decir, entretenido, buen uso, pero no está sumamente roto, ¿vale? Como bien dije al principio del vídeo, se necesita mejorar muchísimo. Esto es una guía que ya iré subiendo más adelante. Mejores guías, guías más completas y con mejor técnicas, ¿vale? Espero que les haya gustado el vídeo, señores. Buen KDA en la partida, buen KDA. Hemos visto el daño, hemos analizado las activas y pasivas del campeón. Si les ha gustado el vídeo, no olviden suscribirse, darle like, así me apoyan muchísimo y les seguiré trayendo este contenido valioso. Un abrazo a todos.